Bien amigos de Recorriendo Rutas en Ecuador, en esta oportunidad nos encontramos nada más y nada menos que en Carrocerías Pérez de aquí en la ciudad de Ambato. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar esta moderna unidad de la cooperativa Transporte City Express, disco número 21. Como podemos ver, un nuevo y moderno bus. Vamos aquí a mostrarles todos los detalles, lo que es la parte externa, parte interna de esta hermosa unidad. Vemos que las bodegas son neumáticas, funcionan mediante aire, lo que es la parte bodega posterior de igual manera. Y aquí podemos ver el accionamiento y también ya podemos apreciar lo que es la decoración de esta moderna unidad, los cortes de pintura. Como podemos ver, también las bodegas tienen luces para tener una mejor visualización en horas de la noche. Vamos aquí a mostrarles todo lo que es la parte externa primero, una vueltita así de forma rápida, para posteriormente también subirnos a la unidad y poder conocer por dentro, ya que esta unidad estuvimos ya hace minutos atrás en la parte interna y tienen unos asientos cómodos, confortables, que ya vamos a presentarles en pocos minutos. Nos primero estamos aquí dando una vuelta completa, apreciando esta nueva unidad de la cooperativa Transporte City Express Internacional con Carrocerías Pérez. Como podemos ver, también los relieves, todos los detalles que nos presenta este nuevo bus, también lo que es la parte de los aros niquelados, todos los detalles. La parte frontal, tenemos aquí los faros característicos de esta moderna unidad, la mascarilla también con el diseño de Carrocerías Pérez, la parte superior, el rutero electrónico, los retrovisores y todos los detalles que podemos mostrar en esta oportunidad. Y ahora sí vamos a subirnos para empezarles mostrando también por dentro, ya que esta unidad tiene full detalles. Como podemos ver aquí, el ingreso hacia la unidad, el graderío, sistema de iluminación aquí en la parte intermedia y también en los perfiles en cada una de las gradas, que da mayor elegancia a esta unidad, lo que es el piso antideslizante también. Y vamos a subirnos al bus, vamos aquí a conocer por dentro todos estos detalles. La parte superior, tenemos aquí sistema de luces, sistema de audio. Vamos aquí mostrándoles también ya lo que es la puerta de la división de la cabina. Y aquí, como podemos ver, ya la amplitud, la comodidad también que le ofrece, no solo para el pasajero, sino también para el conductor y el ayudante. Como podemos ver, un bonito diseño de lo que es la parte del tablero con acabados finos y también con una combinación de colores que da mayor presencia y elegancia a esta unidad en lo que es la parte de la cabina. Tenemos aquí el asiento del conductor, el asiento del ayudante. Y aquí también en la parte posterior también tenemos un pequeño colchón para un descanso aquí en la parte de lo que es la división de la cabina. También los acabados, los detalles aquí de la parte de la división, la parte superior, como ya mencionamos, sistema de iluminación, audio. Acá también tenemos lo que son los ingresos del aire acondicionado para la cabina, ya que esta unidad estará recorriendo sierra y costa de nuestro país. Y en la parte superior también tenemos luces adicionales que han incorporado en esta bonita unidad, cámaras de seguridad. Esta unidad también cuenta con lo que es la puerta del acceso para el conductor. Y aquí tenemos esta hermosa vista de todo el panel, todo el tablero que tiene, los mandos, los accionamientos de la cooperativa Transporte City Express. Tenemos aquí la transmisión manual del Hino acá, como ya muchos lo conocemos. Acá tenemos en la parte inferior cargadores tipo USB, las botoneras también para poder activar las diferentes funciones. Y aquí en la parte, también en este costado, tenemos botoneras para poder activar las diferentes funciones internas del bus. En esta ocasión lo han hecho mediante botoneras, ya que también Carrocerías Pérez también realiza con un panel táctil y es opcional dependiendo del pedido del propietario de la unidad. Como podemos ver, también viene identificado en cada uno de ellos para las diferentes funciones, por ejemplo luces de viaje, luces de pasillo, andén, rótulo y un sinnúmero de funciones que tiene este nuevo panel que presenta Carrocerías Pérez aquí en la ciudad de Ambato. Acá tenemos lo que es las pantallas de las cámaras, de la cámara interna, también cámara de retro. Y aquí en la parte inferior, en cambio, tenemos ya lo que es la parte del sistema de radio y MP3 que tiene esta unidad. También lo que es la parte del tablero de instrumentos, del volante. Y en este costado también tenemos ya lo que es, en cambio, también la radio para la cabina, el control del aire acondicionado y todos los accionamientos que tiene esta unidad. También lo que es el control de los retrovisores y todos los detalles que podemos mostrarle aquí en la parte interna de la cabina. También viene con lo que es el parasol de esta unidad, luces decorativas también en todo el contorno de la cabina, brindando mayor elegancia a este bonito bus, el rutero electrónico. Y es todo lo que podemos mostrarles aquí en el interior de la cabina. Y vamos a pasar en cambio a mostrarles ya lo que es la parte del salón de pasajeros, donde podemos ver esta bonita unidad, combinación de colores entre los asientos, el maletero, también lo que es la parte superior del techo, todos los acabados
Como podemos ver, las luces también vienen aquí en la parte intermedia del techo, en los dos extremos. Y también tenemos las luces principales de salón en lo que es la parte de los maleteros. Numeración y etiquetado de los asientos, también señalizado mediante iluminación. Tiene una bonita decoración. Luces de lectura también forma individuales aquí en la parte superior. También tiene luces decorativas aquí en la parte superior de los maleteros. En color azul, cargadores tipo USB también para cada uno de los asientos, ingresos del aire acondicionado. Y también cabe resaltar que en esta unidad, aquí en la parte inferior de los asientos, también tenemos cargadores USB que ha incorporado Carrocerías Pérez en esta moderna unidad. Vemos aquí, prácticamente tenemos doble acceso para conectar nuestros dispositivos móviles en la parte inferior de los asientos y también acá en la parte superior que tiene esta unidad. Como podemos ver, también los asientos son súper suaves, cómodos y sobre todo son muy amplios, que nos ofrece aquí Carrocerías Pérez de la cooperativa Transporte Cita Express. Y las cabeceras también quedan una bonita combinación de colores y acabados en cada uno de los asientos, los apoyabrazos, cinturones de seguridad, las cortinas de igual manera, y las luces decorativas aquí en los parantes en cada uno de los asientos, que nos brinda una bonita combinación de colores y luces aquí en el interior del bus. Vamos avanzando hacia la parte posterior. Esta unidad también viene equipada con lo que es la parte del sistema del aire acondicionado, indispensable hoy en día. Acá en la parte superior también tenemos el aromatizador, y este bus también viene incorporado ya con lo que es la parte del sanitario y el baño para damas y caballeros. Vamos aquí a mostrarles todos los detalles también, los acabados. Vean nada más todos estos bonitos detalles que nos presenta Carrocerías Pérez aquí en el interior, lo que es la parte del baño, el espejo, la parte superior, el extractor de olores, sistema de luces, sistema de urinario para los caballeros, para las damas, el lavabo. Acá tenemos el dispensador, lo que es la parte del papel, y todos estos detalles que nos presenta esta moderna unidad de la cooperativa Transporte Cita Express, con nuevas y modernas unidades en esta oportunidad con Carrocerías Pérez. Esta unidad tiene una capacidad de 38 pasajeros, es un bus sumamente amplio y cómodo. Como podemos ver, tiene bastante espacio entre distancia de los asientos. Sin duda que Carrocerías Pérez se ha lucido presentando este moderno bus para la cooperativa Cita Express. Y todos los detalles que podemos aquí apreciar, lo que es la parte superior del techo, también tenemos las ventoleras o salidas de emergencia en caso de ser necesario. Los acabados aquí del piso, como podemos ver, es tipo maderado. Y la luz de todo el pasillo, que nos brinda también mayor detalle aquí en el interior del bus. También las pantallas en temas de entretenimiento, tenemos un monitor principal en lo que es la división de la cabina y dos pantallas aquí adicionales en la parte intermedia de los maleteros para poder apreciar de videos o películas aquí en la parte interna del bus, mediante el cual el bus realiza las diferentes rutas, como es Riobamba y Barra. Sabemos que llega a la cooperativa Cita Express, también lo que es la ciudad de Ambato, Guayaquil, Ambato y Barra, Santo Domingo, Esmeraldas, las rutas que conozco de cooperativa Cita Express. Y en esta ocasión con una nueva unidad para un mejor servicio para el público y la ciudadanía en general, lo que es también en la parte superior. Aquí, como podemos ver, el emblema de Carrocerías Pérez es un tipo techo panorámico aquí en lo que es la parte del salón de pasajeros. También tenemos aquí el indicador de la hora, también los datos de lo que es la Agencia Nacional de Tránsito, las cámaras de seguridad del ECU 911, y también las cámaras internas ya de la unidad. También todos los acabados, detalles, los espacios que tiene esta unidad, como podemos ver también aquí los acabados de los laterales, las cortinas, luces decorativas, como ya mencionamos, las cabeceras en cada uno de los asientos, tapizado tipo tela de los asientos, son súper cómodos, suaves, confortables. Y aquí en la parte posterior también tenemos aquí la protección plástica para evitar manchar lo que es la parte del tapizado de los asientos, los elásticos respectivos también para poder colocar objetos, revistas, libros durante el viaje o la trayectoria que realicemos en este nuevo bus. Y es lo que podemos mostrar aquí en lo que es la parte tanto del salón de pasajeros como de la cabina. Y ahora vamos a bajarnos para en cambio poderles mostrarle ya lo que son los compartimientos, las bodegas que tiene esta unidad. Como ya mencionamos, todas estas bodegas funcionan mediante aire. Vamos aquí a mostrarles en cambio ya lo que son los acabados, los espacios también que tiene esta bonita unidad. Como podemos ver, los estribos aquí en la parte inferior, en la parte superior, sistema de iluminación, y aquí en la parte también tenemos lo que es la parte neumática para abrir o cerrar lo que es la parte de las bodegas.
Como podemos ver, son bodegas sumamente grandes, espaciosas, tienen bastante espacio aquí en el interior del bus. Vamos a darnos una vuelta completa, conociendo aquí todos los detalles, los compartimientos que tiene esta unidad. Seguimos avanzando hacia la parte posterior y aquí es donde también tenemos lo que es el camarote de descanso, el cual tiene doble acceso para poder subirnos y tomar un descanso aquí en lo que es la parte del camarote de descanso. Como podemos ver, aquí tenemos ingresos del aire acondicionado, lo que es sistema de audio, luces, el tapizado, también lo que es el colchón. Ya vamos a darnos una vuelta completa también. Acá tenemos también más ingresos para el aire, mantener un ambiente fresco aquí en el interior, las botoneras respectivas, cargadores tipo USB, y allá al fondo tenemos lo que es la pantalla, que ya vamos a ingresar por el otro acceso de esta unidad para poderles presentar aquí. También la bodega posterior, sumamente amplia, sistema de luces, también lo que es la parte neumática de esta unidad. Y es lo que vamos mostrando en este moderno bus de la cooperativa Transporte Cita Express, lo que es la parte posterior del respaldo también podemos ver, y aquí es donde va almacenado el neumático de emergencia con los accesorios respectivos que tiene esta unidad, todos los espacios, compartimientos que va dejando Carrocerías Pérez en cada una de las nuevas y modernas unidades que en esta ocasión va presentando al público en general, a toda la ciudadanía y transporte en general. Acá en la parte también tenemos lo que es los cubrelodos, el emblema de Carrocerías Pérez, y como mencionamos anteriormente, acá tenemos ya lo que es la pantalla para ver películas o videos, incluso poder escuchar música mientras se toma un descanso. Como podemos ver aquí, todos los espacios que tenemos, es sumamente amplio aquí lo que es el camarote de descanso. Tiene doble acceso por los dos extremos de la unidad. Vamos aquí mostrándoles más detalles. El tanque de combustible, como podemos ver, se encuentra totalmente hermetizado, sellado, no tiene contacto con lo que es la parte de las bodegas de las cargas o equipajes. Todos estos detalles realiza Carrocerías Pérez de aquí de la ciudad de Ambato. De igual manera, a este costado también tenemos una bodega adicional, el lado izquierdo. Y acá es donde se encuentra ya lo que es la parte del sistema de baterías. Como podemos ver, ya no se encuentra junto al tanque de combustible, sino tiene un compartimiento propio para lo que es las baterías. Y aquí en la parte superior también adicional tenemos espacio para poder colocar ya sea herramientas o lo que el conductor o propietario desee transportar en esta unidad. Ya los detalles que ya mencionamos del inicio del video, sistema de iluminación, la puerta del acceso para el conductor también, con todos los acabados, los detalles, los lujos que nos presenta Carrocerías Pérez, la parte de la división de la parte del techo de la cabina, como ya presentamos también la parte interna de la unidad, sistema de luces también, lo que es la parte de la grada del ingreso para el conductor. Y es lo que podemos mostrar en esta oportunidad desde Carrocerías Pérez de aquí en la ciudad de Ambato. Y los números de contacto de Carrocerías Pérez es el 098 30 15 33 4 para cotización de nuevas y modernas unidades. Volvemos a repetir los números de contacto, el 098 30 15 33 4. Carrocerías Pérez, ubicado aquí en la ciudad de Ambato, y están gustosos de mostrarles nuevas y modernas unidades al público en general.